El motor diésel de cuatro tiempos funciona en cuatro etapas sucesivas. En la primera, el pistón baja absorbiendo aire. En la segunda, sube el pistón y se comprime el aire hasta 25 atmósferas, por lo que su temperatura llega a los 500 grados. El tercer tiempo comienza en el punto superior del pistón. El inyector introduce el combustible que se inflama espontáneamente liberando energía, con lo que aumenta la presión y la temperatura. Este aumento de presión obliga al pistón a bajar, produciendo energía que es absorbida por el volante de inercia. Tras este descenso del pistón, el volante de inercia impulsa nuevamente el pistón hacia arriba y los gases resultantes...